let's copy the date. Wednesday, April 28, 2021. Today we are going to have a story, wonderful story. And please, let's pay attention for a moment. Les voy a leer una historia primero, me van a prestar atención y van a tratar de comprender algunas palabras. Luego, al final, viene la actividad. Así que primero ponemos atención, no copiar nada. Just pay attention. Okay, I'm going to check if you have the date. Okay, here we go. The story is about my perfect day, mi día perfecto. So here we have a very, very short story. Una historia bien cortita, and it says, the name of this boy, el nombre de este niño que estoy tocando, is Otto, Otoniel, pero de cariño le dicen Otto, right? So let's read this. My perfect day is when I have time to play with my friends, listen to music, sing songs, and watch Disney movies. Read amazing books and write in my journal. Ah, vamos a pensar, a ver, más de alguna palabra tuvieron que comprender por aquí. Entonces voy a preguntarle a algunos voluntarios para que veamos las palabritas clave. My perfect day, dice mi día perfecto, is when I have time, cuando tiene tiempo de play with my friends. Aquí tenemos jugar con amigos, listen to music, a ver qué le gusta. Music, sing songs, watch Disney movies. ¿Le gustan las películas de? Aquí tenemos. Read amazing book para los que les gusta leer. Y finalmente, write in my journal. Le gusta escribir en su diario. Por eso tiene aquí un cuadernito. Vamos a ver. Raise your hands. Levante la manita. If you have a journal. ¿Alguien de ustedes tiene un journal? ¿Un librito para escribir cositas? ¿O dibujar algo especial de ustedes? Raise your hands. Vamos ahorita con la historia de otra, de una niña. Ok. It says my perfect day. Ahorita les voy a contar lo que le gusta hacer a esta niña. My perfect day is when I have time to play soccer. Bueno, a ella le gusta jugar el fútbol. Play the piano, play the piano. So raise your hands if you can play some instrument, Alicia. And we have here the exercise. So let's copy exercise in your notebook, please. Anotemos aquí exercise, ejercicio, después de la fecha. And we have here the instructions. Think of a nice day you had and draw something about that day. Solo vamos a poner ejercicio, lo demás no lo copien. Aquí dice que tienen que pensar en un día que hayan tenido muy bonito, ya sea el mes pasado, la semana pasada, y van a dibujar algo de ese día, ¿sí? Por ejemplo, last week I watched a beautiful movie. La semana pasada vi una película muy bonita, entonces puedo dibujar algo de eso, ¿yes? So, you will have 5 minutes, 5 minutitos, for you to draw and take your crayons and paint. And then we are going to share. Después vamos a compartirlo acá. Listo. So please, you have 5 minutes for you to draw. Remember, think of a nice day. Pensar en un día muy bonito. You had and draw. Y dibujar something about that day. Yes? Similar. Que estas actividades de estos dos niños que les mostré, ¿sí? Vean todo lo que él hace, todo lo que ella hace también. Ahorita les toca a ustedes. Yes, play soccer, play the piano, watch TV, listen to music, dance, draw, paint, pintar, I don't know. But you have to choose some activities about you. So you have 5 minutes. So let's do it. Okay, it's time for you to share your activity. For example, imagínense que yo haya dibujado algo de, que a mí me gusta el piano, play the piano. Entonces voy a mostrar mi dibujo y voy a decir qué hice, ¿sí? Si no saben cómo decirle, me puede preguntar. So we are going to start now. Voy a ir revisando algunos que ya terminaron.